¿Por qué recordamos el pasado y no el futuro? ¿Somos nosotros quienes existimos en el tiempo o el tiempo el que existe en nosotros? ¿Qué significa realmente que el tiempo transcurre? ¿Qué vincula el tiempo a nuestra naturaleza como sujetos? ¿Qué escucho cuando escucho el discurrir del tiempo? Esto es de un libro maravilloso de Carlo Rovelli, que se llama El orden del tiempo, y es la gran pregunta, ¿no? La gran pregunta sobre el tiempo, sobre nosotros, el pasado, el futuro. Hay una película que tal vez los mayores recuerden, una película italiana maravillosa de hace mucho tiempo, que se llamaba Nos habíamos amado tanto. ¿Recuerdan? ¿Sí? En un momento en esa película, uno de los personajes le dice a otro: el futuro ya pasó y nosotros no nos dimos cuenta. En ese momento, todo el cine se queda atragantado, ¿sí? Porque, uy, vieja, mira lo que dijo, ¿sí? Los invitamos a que nos demos cuenta de que el futuro no pase, sino que nosotros lo hagamos pasar, que lo imaginemos. Y si hablamos de imaginaciones del tiempo, me van a tener que disculpar, pero vamos a tener que citar al gran relojero, que es nada menos que Jorge Luis Borges, pero no una de sus citas más famosas, esta de El tiempo es la sustancia de que estoy hecho, y esto, una menos conocida. Escúchenla. De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio son extensiones de la vista. El arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. Y ahí quería llegar, a la imaginación. ¿Quién no soñó con Tony Douglas? Y esto es una prueba de edad, sí, aquellos que sepan de qué estoy hablando, sí, pues se pueden sacar algunas décadas de encima. Tony Douglas, los viajeros del tiempo, que como yo estaban en esto, ¿no? En el túnel del tiempo, ¿sí? ¿Y quién no soñó tener la máquina del tiempo? Pero ¿saben qué? La tenemos. La máquina del tiempo está acá adentro. ¿Qué es viajar en el tiempo sino recordar, tener imágenes, tener recuerdos? Es viajar hacia el pasado. ¿Y qué es viajar en el tiempo sino imaginar lo que vendrá? Viajar hacia el futuro. Esa es la invitación. La invitación es que viajemos hacia el futuro, que imaginemos el futuro, como hizo un tal escritor, George Orwell, ¿sí? En algo que se llamó 1984, que hablaba en pasado sobre 1984, cuando todavía no había llegado. Bienvenidos entonces a esta imaginación que comanda el Observatorio Latinoamericano de la New School University, para la cual invitó a una serie de instituciones amigas que ya vamos a ir conociendo, y yo voy a ser un simple guía desde el futuro, desde 2084. Bienvenidos entonces a esta visita al Museo de Futuros. Comencemos entonces con nuestro primer video. De eso se trata entonces, y los voy a guiar por algunas de las estaciones de este Museo de Futuros. Pero también los voy a invitar a que ustedes mismos imaginen esos futuros. Ahora vamos a ver una serie de futuros imaginados en la primera estación del Museo de Futuros. Estos futuros imaginados los fueron por estudiantes. Estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. ¿Y cuál fue la consigna aquí? A ver si se dan cuenta de cuál es la consigna. Miren atentamente estas imágenes y sepan que la consigna fue imaginar algo en 2084. No falta tanto. Faltan 60 años.
un par de generaciones, ¿no? La consigna fue imaginar escenarios utópicos y distópicos en mi ciudad, en Buenos Aires. En mi ciudad, como en muchas ciudades de América Latina, hay una enorme heterogeneidad. Como en aquella famosa foto, ¿recuerdan? En Río de Janeiro, con un edificio lujoso, con esas piscinas y esos jardines colgantes, y a un lado la favela. Bueno, Latinoamérica adolece de favelas, adolece de barrios vulnerables, de villas miseria, de barrios de emergencia. Estos alumnos se imaginaron dónde iba a estar Buenos Aires, y particularmente esos barrios, en 2084. Les propongo un poco de silencio para mirar Buenos Aires imaginado en 2084, para bien y para mal. Creo que cualquiera puede reconocer el origen de estas imágenes en cualquiera de nuestras ciudades, que se parecen demasiado. Lo maravilloso es imaginar, la potencia que tenemos de pensar hacia el futuro es la única forma de adelantarnos al futuro. Crearlo, imaginarlo, dibujarlo, diseñarlo. Con algunos de estos futuros me quedo, sin duda. Otros dependen un poco de nosotros. ¿Con cuál se quedan? ¿Qué futuro imaginado para Buenos Aires pueden tener a partir de lo que han hecho estos estudiantes maravillosamente guiados por su profesor? Esto es una de las estaciones de Museos de Futuro. Y ahora cambiemos completamente de estación. Y les voy a llevar a una estación donde la música es fundamental. Estamos en Cali en 2084 y escuchen de dónde venimos. Es prudente oír música antes del desayuno. La música es también recobrado el tiempo que yo pierdo. Tú enrúmbate y después derrúmbate. Por supuesto, eso es la excelentísima novela Que viva la música de Andrés Caicedo, que es la historia de la rumba en Cali. Pero ¿hacia dónde va la rumba? Y vamos a invitar entonces a nuestros hacedores del futuro de Cali, que si están allí, los invito a aparecer aquí en el Museo del Futuro. Si están allí Valentina Pardo y Juan Diego Mejía. Esto es un proyecto que coordinó Enrique Rodríguez, ¿sí? Con estos estudiantes que se imaginaron la fiesta en Cali. Hola, Diego. Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Estás en Cali ahora? Sí, ahorita en Cali. Fantástico. ¿Estás solo? ¿O está Valentina también por allí? Solo para saber si dialogamos nosotros o dialogamos hola, los tres. Hola, Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? No te veía. Bueno, bienvenidos a 2021, porque ustedes vienen de 2084, ¿verdad? Vienen de una... Eso sí que es irse de rumba, ¿sí? Irse a 2084 de rumba realmente es toda una fiesta, ¿sí? Cuéntenme un poco, ¿sí? A ver, la rumba es Cali, ¿no? Para los que no hemos estado allí, si uno tiene que imaginarse qué es el imaginario de Cali, es la rumba, ¿verdad? Para ustedes, a su edad y para cualquier edad. Cuéntenme cómo lo piensan eso. Bueno, muchas gracias, Diego. Nosotros tratamos de imaginarnos la rumba en el 2084 en Cali, pero para ello lo que hicimos fue retornar un poco al pasado. Entonces, analizar cuál era precisamente ese vínculo entre la identidad que se ha construido
de Cali, de la caleñidad y la rumba. Entonces, rápidamente comenzamos por encontrar que desde el siglo XX, inicios del siglo XX, ha habido como un proceso de apropiación de la música en Cali, específicamente de la salsa. Y es un proceso que comenzó como una lucha entre, digamos, una élite y una clase popular, porque la élite quería representar la rumba en Cali como algo más eurocentrista, como música elegante, música de pasillo, mientras que por el otro lado, Cali comenzó a atravesar por un proceso de industrialización y a desarrollar una clase obrera amplia. Y es aquí cuando se importan esa música antillana y comienzan a producirse también, a combinarse con géneros musicales propios y a producir esa identidad de la caleñidad. Y cómo la misma salsa va creando, digamos, se toma el espacio público, pero al mismo tiempo lo construye. Entonces, en Cali tenemos, digamos, parte de esa historia que da cuenta de esa identidad con la rumba, son los famosos agualulos, los Coca-Colos, las empanadas bailables, todo esto que refleja una organización colectiva para reunir fondos y construir ciudad, y al mismo tiempo da cuenta de la rumba. No tengo idea de qué son los agualulos, los Coca-Colos y las empanadas bailables, pero me fascinan, sí, ya quiero conocerlos. ¿Y qué hicieron? ¿Qué imaginaron? Porque ahí hay un concepto aquí de silencio liberador, ¿verdad? Liberating silence, que ustedes imaginaron. ¿Qué imaginaron para esta rumba de 2084? Bueno, nosotros cuando hicimos el proyecto dijimos, bueno, la Cali del 2084 va a ser una Cali inclusiva. Entonces dijimos, bueno, probablemente Liberating Silence va a surgir de las, digamos, de los grupos de personas con discapacidad auditiva. Digamos, como en esa pugna de poder tener una identidad que también los incluya a ellos. Debido a que, como dijo Juan, realmente la caleñidad está asociada como a esta idea de la salsa, de la rumba. Entonces, si por ejemplo yo voy a otra ciudad, me dicen, ¿usted es caleña? No, entonces a usted le encanta bailar, usted, mejor dicho, escucha salsa, escucha todos estos géneros que son importados. Entonces, digamos que partiendo de esta perspectiva y teniendo en cuenta, digamos, un escenario post-pandemia, donde hemos aprendido de infinidad de cosas, donde probablemente nos encontremos con diferentes retos en cuanto a problemas ambientales, dijimos, no, los jóvenes van a ser los motores del cambio. Entonces los jóvenes se van a pensar, digamos, estas fiestas y estos géneros de una forma distinta, de una forma en la cual permita realmente reflexionar sobre lo que estamos viviendo y que también rompe un poco con esa idea de que se nos encasilla como que los jóvenes caleños somos simplemente amantes de la rumba pesada, y digamos que eso es una realidad que va empezando a cambiar un poquito con el tiempo. Pero cuéntenme un poquito más. Estamos viendo el video como ustedes lo planearon, o sea, en silencio. A diferencia de la rumba que yo diría que es de Andrés Caicedo, porque es un escritor maravilloso, la rumba con música, acá está en silencio. ¿Así la imaginan? ¿Se imaginan que esta rumba va a ser así en 2084? Como, a ver, les ha tocado, ustedes son jóvenes, seguramente les ha tocado alguna de estas fiestas electrónicas que a la entrada te dan un par de auriculares, ¿verdad? Y cada uno escucha su música. Y es algo muy extraño, ¿verdad? ¿Ustedes se imaginan que la rumba va a ser así, liberadora y silenciosa? Pues bueno, la rumba que estamos viendo en pantalla es la rumba típica de Cali. Entonces todo el mundo está bailando, está feliz, está escuchando todos estos ritmos y están compartiendo mucho, pues entre todas las personas. Esos son como los agualulos, por ejemplo, lo que fue en un pasado los agualulos. Pero nosotros nos imaginamos, digamos, un género musical que a su vez es un movimiento social, porque llama a la reflexión. Entonces, no solamente yo voy a ir a una fiesta y voy a pasarla bueno y voy a bailar así, sino que el género musical que se va a crear de parte de los jóvenes es un género caracterizado por varios silencios musicales. Entonces, no va a tener todo este ruido, toda esta música tan alegre, sino que va a ser una música un poco más tranquila,
diciendo, bueno, muchachos, o sea, tenemos que pensar qué es lo que está pasando con nuestra Cali, y también es un poco más, no es como tanto las fiestas que son como en grupos de 10 personas todos bailando en círculos, sino que va a ser un poco más individual, así como tú lo planteabas, como tipo fiesta electrónica, donde estoy yo allí como pensando, como con estos ritmos un poco más alternativos. Así nos imaginamos que van a ser las rumbas de la Cali del 2080. Maravilloso. Bueno, tengo un comentario acá. Ustedes dos las van a ver, ¿sí? Así que nosotros posiblemente no. Después nos cuentan un poco desde 2084 cómo se vive esa rumba con el Liberating Silence, este silencio liberador que ustedes imaginaron, ¿sí? Y acá un comentario de viejazo. Ay, qué bueno, nena, que bajen un poco el volumen, porque la verdad yo ya no podía más, ¿sí? Así que muchas gracias por recordarnos cómo es la rumba en Cali en 2084. Juan y Valentina, gran trabajo que han hecho y que seguramente va a continuar. Y esto, quiero decirle a todos y todas, es una de las estaciones de estos museos del futuro que gente de lugares muy diversos imaginó, porque de nuevo, la única forma de dominar el futuro, de anteceder al futuro, de anteponernos al futuro, es imaginarlo. Por ejemplo, imaginar la rumba de Cali de aquí a 60 años. Muchas gracias, Juan y Valentina. Nos vemos en el futuro. Gracias. Pero esto sigue, ¿sí? El Museo del Futuro sigue y ya estamos en Colombia. Quedémonos un rato por este país maravilloso, ¿sí? Con paisajes tan increíbles, tan diferentes, desde Cali a Medellín, a las playas, a las islas, a Bogotá, ¿sí? Yo no sé qué imaginan ustedes de Bogotá. Yo me imagino el museo, me imagino las estatuas de las esculturas de Botero, me imagino una gente maravillosa y una comida absolutamente increíble. Y quiero invitar para que nos cuente de esta estación del Museo del Futuro en Colombia, invitar a Andrés Burbano, que es profesor de la Universidad de los Andes, ¿sí? y trabaja en proyectos de diseño e interacción. Uno puede entender que es un proyecto de diseño. Uno puede entender qué es la interacción con el mundo. ¿Qué será un proyecto de diseño e interacción de aquí a 2084? Andrés, si estás por allí, te doy la bienvenida a Museos del Futuro. Estimado Diego del Futuro, gracias por la introducción y es un gusto escucharte. Soy un enamorado de las ciudades latinoamericanas, sean estas antiguas como la que estamos viendo en este momento, como Ciudad Antigua, que queda en la Sierra Nevada de Santa Marta, o de las ciudades contemporáneas de América Latina, las cuales considero siempre que voy a ellas como mi propio hogar, sean las del altiplano cundiboyacense donde está Bogotá, sean las ciudades andinas que son hermanas de nuestra ciudad, o sean las ciudades que han participado en este proyecto, Cali, Buenos Aires, hasta la quebrada de Humahuaca. Esta, por ejemplo, es una imagen de uno de mis proyectos en conjunto con varios colegas, que imagina una mezcla de ciudades entre Bogotá y Sao Paulo, que se llama Saotá. Pero acá estoy para presentar el trabajo de mis estudiantes, de un curso que dictamos en conjunto con Gabriel Vasco. El semestre pasado dedicamos todo el semestre a responder a la pregunta sobre los imaginarios del futuro, ¿cierto? Es un ejercicio que se hace constantemente en diseño hoy por hoy, en una rama del diseño que se llama diseño especulativo, y se plantearon 6 proyectos. De estos proyectos, digamos, tuvimos un tiempo para madurarlos y quiero compartir con ustedes algunas de las ideas que de ahí salieron. Estamos viendo, por ejemplo, esta visualización de la ciudad de Bogotá, que empieza a ser una ciudad supremamente densificada y con un crecimiento vertical muy pronunciado. La expansión, ¿cierto?, de la construcción en la ciudad se va hacia todo el altiplano donde está Bogotá y se empieza a comer, armando una megalópolis, a comer la naturaleza alrededor y armar una megalópolis, la cual empieza a extender, digamos, la inequidad que existe hoy por hoy en el eje vertical. La gente que vive arriba tiene acceso al oxígeno más
digamos, limpio y quienes están abajo, de pronto, a uno no tan limpio. Así, por ejemplo, la actual situación de la ciudad en este momento en el que los rapitenderos o los domiciliarios juegan un papel tan importante en la distribución de la comida. Este grupo se dedicó a imaginar y realmente a construir los dispositivos que tendría un rapitendero, una persona que trabaja en domicilios en el futuro, en el 2084, ¿cierto? Sistemas para ubicarse en una ciudad supremamente densa, difícil de navegar, y en la cual, digamos, va a haber como una gran demanda de domicilios porque posiblemente moverse en la misma ciudad sea bastante difícil. Como vemos, las visiones no son necesariamente muy optimistas, pero creo que nos hablan mucho de lo que los jóvenes están experimentando en las ciudades actuales en nuestros países. Tenemos otros experimentos, por ejemplo, estudiantes que están interesados en desarrollar tecnologías que permitan hacer un tipo de comunicación codificada a través de la Internet. Saben que la experiencia de comunicación va a estar como mediada, como en este caso ahora, cada vez más por medios audiovisuales telemáticos, y que ahí es importante crear como nuevas experiencias, como eventualmente nuestra voz se convierte en unos tipos de signos diferentes a la escritura, por ejemplo. Y llegan las preguntas sobre la identidad personal, ¿cierto? ¿Quién vas a ser en el año 2084? ¿Cómo se van a ver los agricultores? ¿Cómo se van a ver los estudiantes? Y acá tenemos un poco de este tema del diseño de interacción. En este curso tenemos gente, estudiantes muy competentes, de los que estamos muy orgullosos, conocen mucho de manejos de tecnologías, desarrollaron buena parte de las piezas que propusieron como prototipos reales o en este caso, por ejemplo, como aplicaciones de realidad aumentada. Y eso vemos que realmente es una excusa muy interesante y una herramienta privilegiada para empezarnos a aproximar, a escudriñar cuál es el futuro que está en la cabeza de la gente que realmente va a vivir ese futuro y a quienes invitamos a que lo imaginen para que no sea el futuro el que los construya a ustedes, sino más bien al contrario, ustedes tengan algún tipo de injerencia en este futuro que se está construyendo. Las propuestas fueron muy variadas. Se habló siempre de cambio climático, se habló de catástrofes de tipo climático previas digamos, a este momento en el 2084, porque sabemos que el manejo de los recursos en las ciudades es bastante poco eficiente y que eso mismo, cierto, las ciudades mismas consumen un montón de recursos que no se están aprovechando bien, no se están entendiendo bien. Y por último, quería simplemente mostrarles un fragmento de la construcción de una de las piezas que hicieron un grupo de estudiantes, mujeres, utilizando una tecnología de pequeños microcontroladores que se llaman LilyPads, para generar como el nuevo tipo de vestuario con hilos conductores y tal, dentro de esta ciudad que se va a habitar, de esta Bogotá que se va a habitar en el 2084. Es un ejemplo de diseño de vestuario embebido por tecnologías y que nos habla de esta ciudad que vivimos hoy y también de la ciudad que seguramente compartiremos o compartirán ellos, que son los jóvenes, en algunas décadas. Diego del Futuro, aquí acaba mi transmisión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés, y felicitaciones a vos y a los estudiantes. Como bien dijiste, la mayoría de los futuros que imaginaron son bastante distópicos, con lo cual tendríamos que pensar un poco qué estamos enseñando y qué le estamos legando a los jóvenes, salvo tal vez esa ropa del futuro que uno siempre tiene ganas de tener. Sigamos viajando. Pronto seguir viajando por el Museo de los Futuros, por estos futuros imaginados, y volvemos a Argentina, ¿sí? Pero no a Buenos Aires, porque aunque algunos no lo sepan, hay más Argentina que Buenos Aires. Sí, sí, les aseguro que es así, ¿sí? Ningún porteño, ningún bonaerense les va a aceptar esto. Pero hay otras ciudades maravillosas y otras provincias maravillosas. Y vamos a viajar a Córdoba ahora. Y voy a invitar a alguien que se define, una arquitecta cordobesa, que se define como activista del futuro. Vivi, si estás por allí, invito entonces a Vivi Fernández desde Córdoba, desde el futuro de Córdoba, a que nos acompañe. Hola, Diego del futuro. ¿Cómo estás? Hola, Vivi, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenida a 2084. Es un placer poder compartir
esta inauguración del Museo del Futuro. Efectivamente, he sido una activista o misionera del MOFIS, porque soy absolutamente segura y convencida de que para no tener esto de futuro distópico que todos preanunciamos, es importante empezar a ver qué medidas tenemos que tomar hoy para no llegar a estas cosas de acá a 60 años. Ya la reflexión del futuro, por supuesto, uno siempre la hace, pero este desafío que planteó la New School a través de la profesora Margarita Goodman, de que tiráramos hacia el 2084, nos hizo realmente pensar más allá de los cambios que ya vemos que se están anunciando a partir de este año de pandemia que hemos sobrevivido. Y en esta mirar el 2084, cómo serán nuestras ciudades, cómo serán las relaciones interpersonales, cómo será nuestra vida en ese más allá. Lo más difícil cuando uno hace activismo es ir reclutando gente que participe de las inquietudes que uno tiene. En ese sentido, tuve la suerte de encontrar un grupo muy interesante de profesores de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Católica de Córdoba, de distintas carreras, para que fuera mezclada las ponencias y las posiciones. Y hay gente de arquitectura, de diseño industrial, de artes, gente de museos, de comunicación social. Empezamos trabajando con discusiones entre nosotros, haciendo seminarios, cómo será el futuro. Y ahí aparecían fundamentalmente las preocupaciones, sobre todo las referidas a los temas ambientales. Lo que estamos viendo en pantalla es un hermoso video que se llama Intemperie, que lo hizo una artista plástica de Córdoba, que plantea que si bien siempre estamos a la búsqueda de la morada perdida, la que perdimos cuando nacimos, esta búsqueda se pone mucho más grave ahora, porque según ella hemos destruido el planeta, agotamos sus recursos, en lo seco de la tierra, dice ella, en la dureza de la roca, en lo áspero del viento. En un futuro alienante nos condenamos a seguir buscando dónde habitar, dónde armar nuestra casa de cristal. Bueno, es una reflexión absolutamente distópica donde plantea dónde estamos, qué futuro se aproxima. Ante la incertidumbre solo nos queda seguir avanzando con el afán de hallar ese lugar que nos libre de la intemperie. He elegido este trabajo porque, por supuesto, no todos los trabajos tenían la misma carga de distopía, pero sí creo que de alguna manera era el que más representaba esta gran preocupación que teníamos sobre los temas ambientales y la capacidad de la humanidad de corregir a tiempo el desvío enorme que habíamos tenido. Por supuesto, había otras preocupaciones, la pérdida de la privacidad, la pérdida del límite entre lo biológico y lo inerte, el avance de la inteligencia artificial. Esto y muchas preguntas nos fuimos formulando a lo largo del tiempo, pero después dijimos, no, hay que desarrollar cada uno de nosotros un punto preciso. Por supuesto, pensando que en el 2021 vamos a seguir avanzando. Bueno, ya todas las propuestas que hemos realizado están cargadas en el museo, donde seguiremos este año aportando nuevas propuestas. Excelente, Vivi. Muchísimas gracias. Así que ya saben, si andan por Córdoba y se les aparece una mujer que dice vengo del futuro y soy activista y vení conmigo para imaginar de qué se trata, es Vivi, sí, es Vivi Fernández. Sí, préstenle atención porque nos va a llevar un viaje maravilloso. Seguiremos viajando juntos, Vivi. Nos vemos en unos años, en unos 60 Gracias. Años. Pero sigue el museo, ¿sí? Seguimos el museo. Y hay un concepto muy fundamental a los viajes en el tiempo, que es, a ver cómo explicarlo, viajar hacia atrás para mirar hacia adelante.
Suena un poco tautológico, suena un poco extraño, ¿verdad? No, estamos hablando de un concepto que se llama los futuros del pasado. ¿Cómo era el futuro para una persona cavernícola? ¿Cómo era el futuro en la Edad Media? ¿Cómo era el futuro en el siglo XVII, en el siglo XIX? ¿Cómo era el futuro en la época de entreguerras? Y para hablarnos de los futuros del pasado, vamos a invitar aquí al Museo del Futuro a Alma. Alma Sarmiento es profesora de la Universidad del Rosario, también en Colombia, volvemos a Colombia, y nos va a contar un poco lo que estuvo trabajando a propósito de los futuros del pasado. Así que, Alma, te invito al Museo del Futuro. Hola, Diego del Futuro, muchas gracias. Aquí estamos. Contame de qué trabajaste. Bueno, voy a compartir pantalla y les voy a leer un manifiesto, un texto, y les voy a mostrar un video. Es una obra de un artista que se llama Tania Ruiz Gutiérrez. Entonces, el futuro ya está acá, solo que no está distribuido homogéneamente. 1. El tiempo no es lineal. Revoquemos el privilegio que normalmente disfruta el punto de vista del presente en nuestra concepción del tiempo. Renunciemos a la idea misma de perspectiva temporal e imaginemos un tiempo hecho de varias capas, de tramas superpuestas, algo como un tiempo flotante donde pueden converger, encontrarse y coexistir elementos opuestos, como el pasado y el futuro, diferentes concepciones de ellos y juntos formar una constelación de posibilidades. 2. Movimiento para la liberación del tiempo. Descolonicemos el habitual orden del tiempo y démosle la vuelta. Pensemos en un tiempo que se mueve en otras direcciones, que abre caminos y otras maneras de concebir su escritura frente a las dictaduras temporales, donde las narrativas del sur están extraviadas en el orden del tiempo occidental o atrasadas, haciendo cola en las atiborradas filas de la historia para ponerse al día. 3. No hay que temerle al futuro. El futuro no existe. Solo existen los futuros del pasado, los futuros virtuales. El futuro está detrás de nosotros. Preguntémonos qué le deben los futuros que se están formando en el presente a todos los viejos futuros que heredamos, a todas las proyecciones del pasado en las que se basa el sentimiento del presente. 4. El futuro sí existe, ya está acá. Todos los futuros del pasado, esos futuros que no se realizaron, están acá como proyectos abandonados, como esperanzas olvidadas, lanzando sus rayos de futurición y difundiendo continuamente sus efectos en el corazón del presente, dándole una forma también. En el inconsciente de una sociedad flotan concreciones del futuro, líneas errantes del futuro, liberadas del orden lineal de los sucesivos presentes. 5. El futuro es artístico. No importa dónde está el futuro, en nuestras mentes, en las cosas o refugiado simplemente en la forma mental de un proyecto. Lo que importa es que el futuro insista, que actúe en los márgenes de los procesos, a favor de las intermitencias y de los suspensos, de las interrupciones y los atrasos, de los arrepentimientos y las cosas que se reanudan y que disgustan a los esquemas evolutivos demasiado lineales, demasiado finalizados, desarrollados y maduros. 6. El tiempo es un material flexible. Si el futuro no existe, hay que hacerlo, y para ello, ¿por qué no pensar en esos futuros del pasado, que son en realidad los únicos futuros que realmente existen? 7. El futuro despeluca al presente. Pensemos en nuestro presente como el pasado lejano de un futuro por venir. 8. El futuro está detrás de nosotros. El lingüista Rafael Núñez nos explica que hasta ahora todas las culturas e idiomas estudiados no solo han caracterizado el tiempo con propiedades del espacio, sino que han atribuido al futuro una posición en el mismo como si se encontrara delante del hablante y el pasado detrás. El caso de la Aymara es el primero documentado que se aparta de este modelo típico. Los indicios lingüísticos parecen claros. El idioma Aymara utiliza naira, la palabra que significa ojo, frente o vista, para referirse al pasado, mientras que utiliza kipa, que significa atrás o detrás, para referirse al futuro. Así, por ejemplo, la expresión Naira Mara, que significa año pasado, reza literalmente año adelante. 9. Seamos realistas, imaginemos lo posible.
Como anota Giorgio Agamben, cada concepción de la historia va siempre acompañada por una determinada experiencia del tiempo que está implícita en ella, que la condiciona y que precisamente se trata de esclarecer. Del mismo modo, cada cultura es ante todo una determinada experiencia del tiempo y no es posible una nueva cultura sin una modificación de esa experiencia. Por lo tanto, la tarea original de una auténtica revolución ya no es simplemente cambiar el mundo, sino también y sobre todo cambiar el tiempo. Muchas gracias. Maravilloso, Alma. Quiero decir un par de cosas. Primero, este texto es un punteo, este decálogo es un punteo de un texto más extenso de Alma sobre los futuros del pasado que va a ser parte del Museo de Futuros, lo van a poder ver exhibido. Y también esta maravillosa película que estamos viendo, que ella contó al principio, que se exhibe en la estación de tren de Malmö, en Suecia, y básicamente ves como por las ventanillas del tren cómo el tiempo pasa. Me parece extraordinario. Comentario muy breve que me genera tu texto, y ya pasamos a otra estación del museo. Hay un libro, que es uno de mis libros favoritos, de un físico que se llama Alan Lightman, un físico de Boston, sí, en realidad de Harvard, pero después se dedicó a escribir novelas, que se llama Los sueños de Einstein. En este libro, en cada capítulo, Alan Lightman imagina con qué soñaba el joven Einstein cuando era un empleado de la oficina de patentes de Berna, en Suiza. Y en alguno de esos sueños imaginaba un tiempo que se podía ver, un tiempo que era visible. En otros imaginaba un tiempo que era circular y volvía sobre sí mismo. En otros un tiempo que solamente iba hacia atrás. En otros un mundo en el cual el tiempo no existía, solo las palabras. Y me parece que este decálogo que nos regaló Alma sobre los futuros del pasado tiene mucho que ver con esto de imaginar distintos tiempos. Así que muchas gracias por este regalo de futuros del pasado, Alma, y nos vemos muy pronto en Museo del Futuro. Vale. Continuamos nuestro viaje, volvemos a Argentina, fíjense cómo los estoy mareando, sí, vamos y volvemos, pero ahora no vamos a un solo lugar Argentina, sino que vamos a hacer honor a esta imagen que tengo detrás, sí, el túnel del tiempo, porque vamos a hablar de túneles. Quiero invitar a dos directores de otros museos, los tomamos prestados de otros museos, a venir aquí al Museo del Futuro. Quiero invitar a Gustavo Blázquez, que es el director de la Manzana de las Luces en Buenos Aires, y a Juan Ignacio Muñoz, el director del Museo Terry en Tilcara, en Jujuy. Así que, Gustavo y Juan, si están por allí, bienvenidos al Museo del Futuro. Gracias, Diego. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Estamos viendo cosas subterráneas, me parece, ¿no? ¿Me quieren contar un poco qué estamos viendo y qué imaginaron para el Museo del Futuro? Sí, claro que sí. Lo primero que podríamos decirte es algo muy claro, que es que lo que vemos no siempre está ahí. Que lo que no vemos igualmente existe, como los túneles que atraviesan la Manzana de las Luces, que es un museo, una de las partes más antiguas de la ciudad de Buenos Aires, por donde ha pasado y sigue pasando gran parte de la historia nacional, y en donde se vivieron el comienzo del fin de la ciencia argentina, que fue la noche de los bastones largos. Parte de esas estructuras, de esos túneles construidos por esclavos e indígenas bajo la supervisión de los jesuitas, entre los siglos XVII y XVIII perviven y pueden visitarse. Poco se sabe de estas construcciones que están ahí en el submundo de la Manzana de las Luces. Sí, Juan. Las galerías, como decía, como cuenta Gustavo, de esos túneles de la Manzana también están, si hablamos de túneles, en Jujuy, lo primero que pensamos son las galerías subterráneas, esas que cruzan las entrañas de los cerros jujeños y de los cerros bolivianos, ¿no? Las minas, donde para entrar hay que ingresar ofrendando, pidiendo permiso y buena suerte al tío que nos deje encontrar la veta y que nos permita salir con vida de esos túneles, esos socavones, como son la mina Pirquitas, la mina El Aguilar, la mina 9 de Octubre, Zapla, la caldera de Volcán, y que pensamos con Gustavo en esta ficción que pueden
que por qué no podrían uno de esas bocas, bocaminas de la quebrada, conducirnos a uno de los túneles de la manzana de las luces y permitirnos un encuentro. 2084, un túnel imaginado entre épocas y territorios, es el proyecto que conecta a dos el Museo Terry y que reúne 12 jóvenes, jóvenes que no se conocían previamente, con diferentes experiencias, intereses, de Jujuy, de Tilcara, de Buenos Aires, para que se conozcan y para que juntos y juntas imaginen futuros posibles o imposibles. Sí, claro. La invitación que nosotros le hacemos entre los museos, entre la Secretaría de Patrimonio Cultural, hay otras, muchas otras personas trabajando junto con nosotros, está en esta cápsula para el 2084, esta invitación es a sumergirse en las entrañas de la Tierra, para ahí conectarnos con futuros y conectarnos entre nosotros, entre nosotras y con aquellos que habitarán ese otro tiempo, que es no tan lejano, pero absolutamente incierto. Como en toda aventura, sabemos que el resultado es incierto, pero quizás lo más significativo sea el viaje, y eso es lo que proponemos. Un viaje, sumergirse en las entrañas de la Tierra para viajar entre Buenos Aires y Jujuy, y entre este presente y ese futuro. Y lo más significativo entonces es ese viaje y esos encuentros afectivos e intelectuales entre estos jóvenes, mientras recorren imaginariamente las distancias que separan nuestro extenso, amplio territorio, digamos. Y seguramente Juan podrá contarnos por qué elegimos a trabajar con jóvenes, que sean jóvenes los que ingresen en los túneles de la manzana y aparezcan por las bocas de las minas, y viceversa. Sí, cuando recibimos la invitación de Margarita para ser parte de este hermoso proyecto, y pusimos a pensarnos con quiénes o cómo podríamos participar de este Museo del Futuro, coincidimos con Gustavo y con Viviana Usubiaga y con Vicky, con el equipo de trabajo, con Gabriel Lerman, que era ideal trabajar con jóvenes. Primero porque en general el mundo está pensado por los adultos. Y está, cuando hablamos de jóvenes siempre hablamos de que queremos para los jóvenes un futuro, ¿no? Un futuro mejor, que el futuro es de ellos. Y estamos trabajando fuertemente desde el Museo Terry y la Manzana en las Luces en dar el espacio y la palabra a esos grupos que normalmente no la tienen, y los jóvenes suelen ser de estos grupos. Entonces queremos para ellos no un espacio o un momento en el futuro, sino un momento en el presente, que ellos ahora, en este momento, puedan decirnos qué futuro desean, qué futuro imaginan, y ayudarlos o acompañarlos en su realización. Pero además porque los jóvenes son quienes van a poder comprobar si esa imaginación se realiza o no, y poner en diálogo, ya en el 2084, lo que estamos pensando ahora con ese momento. Muchísimas gracias, Juan y Gustavo. Quiero comentar para quienes no conocen, al menos de Buenos Aires, la Manzana de las Luces es una manzana con varios edificios históricos de Buenos Aires que tiene, como decía Gustavo, estos túneles, y estos túneles están llenos de mitos, ¿sí? Hay un montón de historias, supongo de la mayoría falsas o imaginadas, que esos túneles llevan directamente a la casa del presidente, que llevan directamente al puerto, que hay muchos túneles que ni siquiera se conocen. Y ahora, ¿quién te dice que no bajás por la Manzana de las Luces, por alguno de estos túneles misteriosos, y terminás nada menos que en Tilcara, en Jujuy, en el norte del país? Así que muchas gracias por imaginarse estos túneles para el Museo del Futuro 2084, Juan y Gustavo. Gracias, muchas gracias. Igualmente a vos, un abrazo, Diego. Nuestra última estación del Museo del Futuro es muy especial, porque trae al alma mater y alma pater, alma futur,
de este Museo del Futuro. Y yo les quiero contar una infidencia. Yo creo que esta persona que nos va a cerrar la visita guiada al Museo del Futuro, en realidad es una viajera del tiempo, ¿sí? Lo logró de alguna manera, inventó la fórmula, no nos quiere contar mucho, aunque de vez en cuando, como ahora, nos cuenta algunas recetas para este viaje en el tiempo. Estoy seguro de que Marga Gutmann, que ella se trata, que es profesora tanto de la Universidad de Buenos Aires como de la New School University, de Lola, ¿sí? Y que imagina todos estos viajes en el tiempo, y hace rato de los viene imaginando, ¿sí? Y lo imagina con tanta precisión que uno empieza a dudar. No, esto no es imaginar. Ella estuvo ahí. Ella estuvo ahí en 2084, estuvo en 1910. Se mantiene muy bien, les debo decir, para todos estos viajes. Quiero invitar a esta estación del Museo del Futuro a Margarita Gutmann, que es un poco la creadora de esta idea. Marga, adelante. Gracias, Diego. Gracias. Contanos un poco, Marga, porque estas ideas no son normales, ¿eh? Estas ideas, te quiero asegurar que no son normales. Estas ideas de 2050, de 1910, ahora de 2084, ¿cómo es esto? Sí, yo lo único que puedo decir es que el futuro es mi obsesión. Y como vos decías, desde hace mucho. Y vaya a saber por qué. Eso es un misterio. Pero en realidad todo empezó, bueno, casi todo, con el Buenos Aires 2050, como vos mencionaste. En medio de la crisis económica, política y social de la Argentina del 2001-2002, salimos a los pasillos de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y de allí a la calle con una idea, con un llamado. Decíamos, andate hasta el Buenos Aires en el 2050, volvé y contanos y mostranos qué viste, qué comiste, cómo viajaste, cómo te encontraste con amigos, cómo estudiaste, dormiste, soñaste, o qué es lo que te dio miedo. Para nuestra alegría, estudiantes de la UBA y de colegios primarios y secundarios, docentes y no docentes, respondieron en medio de la crisis con muchas presentaciones. Hicimos varias exposiciones, Diego fue importante en esa patriada en la que nos largamos, y terminamos con la publicación de un libro que titulamos Buenos Aires 2050, Imágenes del Futuro, Decisiones del Presente. Y es precisamente por eso, porque nuestras imaginaciones de futuro, porque lo que queremos o tememos para nuestro futuro, marca a fuego las decisiones que tomamos hoy. Es por eso que en medio de otra crisis, en medio de la pandemia el año pasado, largamos este proyecto, el 2084, Futuros Imaginados desde el Sur. Esta vez, para poner en el mapa y difundir ya no solo las aspiraciones de los porteños, sino la de todos los pueblos americanos. Ambición no nos falta. Porque sabemos, tal como decía uno de los participantes del Buenos Aires 2050, no sé, Diego, si te acordás, que el futuro es un lujo que ya tiene dueño. Y que si no hacemos oír nuestras aspiraciones para el futuro, ese futuro será solo decidido por los que están legitimados para hacerlo. Por eso, porque el futuro es un campo de disputa, tanto como lo es en el presente, es que llamamos a ocupar el futuro, a poblar el horizonte de expectativas de futuro con nuestras expectativas, con las de la gente común, y así llenarlo con las voces que menos escuchan y difundirlas urbe et orbi en este mundo globalizado. Porque creemos que el derecho a la imaginación, y a la imaginación del futuro en especial, es uno de los nuevos derechos humanos. Así lo sostiene el antropólogo indio Arjuna Padurai, en tanto, como él dice, constituye este derecho constituye una herramienta cultural indispensable para todos y todas, pero en particular para nuestros compatriotas y pueblos más vulnerables. Bueno, por eso es que fuimos armando este proyecto desde Argentina, Colombia y Nueva York,
con colegas, amigos y conocidos que se iban entusiasmando y sumando. Y así fuimos dándole forma entre todos y todas, entre los integrantes de las 18 instituciones que hoy son parte de este proyecto. Nos parece mentira que hayamos conseguido, más que nada nos parece mentira y nos parece maravilloso la energía y el entusiasmo de los que se suman a este proyecto. Y así llegaron los primeros contenidos, cuyo anticipo se mostró hace un rato y que ustedes pueden ver en la página web que hoy inauguramos y cuya dirección la tienen acá en pantalla, que ya se puede visitar desde ayer a la mañana o desde anteayer a la noche, no lo sé. Pero para nosotros fue realmente un shock que eso pueda estar en vivo. Por todo esto, este proyecto 2084 Futuros Imaginados desde el Sur es un llamado a participar. Es un llamado a participar primero para estimular y activar la capacidad de pensar el futuro. Porque al futuro, como bien Diego lo decía, se empieza a construir en el mismo momento que empezamos a pensarlo y por lo tanto a ocuparlo. Cuando la pensamos empieza a ser creado y empieza a ser ocupado. Después queremos compartir estas imaginaciones en el Museo de Futuros. Futuros del 2084, es decir, futuros que nos imaginamos hoy y futuros del pasado también. Luego trataremos de aprender a través de muchos diálogos, aprender a ver qué es lo que podemos entender de todo estas presentaciones, estas expectativas, y después conectarnos, si fuera posible, con los que toman decisiones, para hacerle conocer las esperanzas, expectativas, deseos, miedos y aspiraciones sobre nuestra vida cotidiana. Y así seguir en la rueda, ¿no? Recibiendo imaginaciones, compartiéndolas en el Museo de Futuros, dialogando, conectando y volviendo a empezar. Así que tengo que decir, y esto me pidió todo el equipo, muy encarecidamente, nuestra primera invitación es a participar, porque este Museo de Futuros está abierto a todos y a todas, y en él se mezclan tanto las anticipaciones del pasado, conocidas, reconocidas y legitimadas, como las que nosotros podamos, desde el día de hoy, imaginarnos el 2084. Y tengo que decir que, bueno, quizás podríamos discutir con Alma un poquito, pero no, lo vamos a dejar ahí. No sé, Diego, si ya habrá tiempo de discutir, tenemos 60 años para discutir, Marga, de acá a 2084. Yo primero te quiero agradecer por generar estas ideas y ser tan entusiasta, así como Vivi es... así, la activista del futuro, vos congregás estos equipos y no sé cómo haces, los pones a trabajar, los pones a imaginar, los pones a pensar de atrás para adelante, de adelante para atrás, y realmente es maravilloso. Invito a todos, todas que nos están siguiendo, y es mucha gente que nos está siguiendo, tanto desde el Zoom, como YouTube, como Facebook, por todos lados, y además esto va a quedar grabado, ¿sí? A que visiten, ¿sí?, el Museo del Futuro en este sitio web que ahora estamos mostrando. ¿Saben que cuando vi el nombre, bueno, obviamente aquí, ¿a qué me refirió? A Orwell, ¿sí? ¿Qué pasó desde 1984 hasta 2084? Y lo que uno recuerda de Orwell es muy distópico, está todo mal, realmente, ¿sí? Está todo mal en ese momento. Y busqué una frase que querría terminar esta parte, no termina la presentación del museo, les cuento, que realmente me parece es muy, muy adecuada para esto que se imagina. Se imagina a Marga en todos sus proyectos. Y hay una frase de George Orwell, el creador de 1984, que dice: lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humanos. Y Marga y todo el equipo nos enseñan que para mantenernos humanos tenemos que usar esto, tenemos que imaginar, ir para adelante y para atrás. Pero todos ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿cómo entro al museo? ¿Cómo puedo hacer algo? ¿Cómo puedo cargar mi imaginación de 2084? Y para eso... vamos a ver este video que les va a contar un poco, muy brevemente, de qué se trata el museo, cómo entrar y cómo salir, si lo logran. La entrada es gratis, la salida vemos. Hola,
De pie, señores. Señor rector de la New School University, señores y señoras rectores de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Córdoba, la Universidad del Rosario, la Universidad de los Andes y demás instituciones, declaro formalmente inaugurado en este acto el Museo del Futuro, que pueden visitar en www.2084futurosimaginados.org, y agradezco muchísimo la invitación al futuro. Invito ahora a todos los representantes de las 18 organizaciones que participan de este maravilloso proyecto, y pronto serán muchos más porque todos ustedes imaginarán con nosotros. Así que invito a todos los que estén de las organizaciones que han imaginado el futuro junto a nosotros, que por favor nos digan dónde están. Vamos saludando y terminando este webinar. Nos vemos dentro de 63 años. Saludos a todos. Los cartelitos. Nos faltan gracias. Los cartelitos. ¿Se pueden saludar? Saludos. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, buenísimo. Nos vemos. Gracias, Margarita. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Esténse seguros que dentro de poquito vamos a tener el segundo conversatorio sobre el Museo de Futuros en junio. Y así vamos a seguir para adelante. Chao, chao. Gracias. Gracias. Chao. Chao, Vivi. Chao, Andrés. Chao, Juan. Gracias a todos. Gracias, Diego. Gracias, Margarita. María. Gracias a todos y todas. Ha sido una gran experiencia. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Chao. Camila, qué bueno. Eliana. Chao. Chao, chao. Chao. Okay.